Hola a todos y bienvenidos a Cartelera Cine Blue, el espacio de Blue Radio dedicado al séptimo arte. Comenzamos esta edición con cine de terror, porque llega este 10 de mayo a las carteleras del país la película El No Nacido, que nos cuenta la historia de una mujer, de Mari, que está embarazada de gemelos y al nacer uno de ellos muere. La mujer se va con el niño que sobrevivió y a lo largo de su periodo de lactancia y después de estar cuidando el niño empieza a sentir como una presencia maligna que la lleva de pronto hasta atentar contra su hijo, el que quedó vivo. Una película de terror que de verdad lo asusta a uno. Llega este 10 de mayo la película El No Nacido. First time I saw it, it was just standing there. Vamos ahora con la película obligatoria de esta semana. Se estrena este 10 de mayo también la película Reencuentro, que nos cuenta la historia de tres veteranos de la guerra de Vietnam que se encuentran después de muchos años, tres amigos, y que se encuentran en esta ocasión para enterrar al hijo de uno de estos que también murió en una guerra, que murió en la guerra de Irak. Una película con un mensaje bien entretenido, bien bonito, una película que de verdad vale la pena ir a ver y que tiene un gran reparto, porque está Steve Carell, está Bryan Cranston y está Lawrence Fishburne. Entonces llega este 10 de mayo la película obligatoria de esta semana, Reencuentros. ¿Qué about you? Well, could be anything. I'm a pretty amazing guy. You turn the keys to your. And I was wondering if you guys could come with me. I've come to you. Rental with an automatic transmission. You guys ready for an adventure? Let's go. What really matters? Vamos ahora con las películas que llegarán próximamente a las salas de cine. Este 31 de mayo llega una película colombiana que se llama Y nos fuimos pal mundial, una película que nos cuenta la historia de un grupo de amigos que jamás se imaginaron poder seguir a la selección Colombia en el Mundial de Rusia. Dos personas que se dedican a obreros, que se dedican a la construcción y pues que, bueno, se desatan un montón de situaciones graciosísimas con estas personas que solamente quieren seguir a la selección Colombia durante la cita mundialista. Una película que cuenta con la actuación de Polilla, nuestro amigo compañero del programa Sábados Felices. Entonces hay que ir a ver esta película el 31 de mayo y nos fuimos para el mundial. No sé. Yo me quiero ir para Colombia. Del mismo combo de Usted no sabe quién soy yo. Como dice un amigo colombiano que no tiene trabajo. Ah, se lo inventa. Y nos fuimos para el mundial. Tres rusos en Rusia. Y terminamos esta cartelera Cine Blue con una película que es del tipo de cine que a mí me encanta, ya muchos lo saben. Se trata de la película Han Solo, una historia de Star Wars que se estrena este próximo 24 de mayo, pues que nos cuenta la historia de este personaje que ya conocimos en la trilogía original, que vimos, pues ya saben, un spoiler, su muerte en la trilogía reciente. Y ahora vamos a conocer cómo se conoció con Chewbacca y cómo se volvió en uno de los mejores pilotos de la galaxia. No se les olvide que esta película ya está en preventa. Las boletas para poder asistir a su estreno. Llega el 24 de mayo la película Han Solo, una historia de Star Wars. Yo los dejo hasta acá con imágenes de Han Solo. No se les olvide ir al cine porque ahí todo es posible. Hasta una próxima. Best in the galaxy. Heard about a job. With these guns. Han Solo. Lando Calrissian. Whoa, is that... If you come with us, you're in this life for good. You in? That's yes.